Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Mira, sale de lado. No, es muchísimo mejor. Esto graba 4K 60 FPS. Este año sí te lo regalo, ¿eh? Pues también, hay de otra, de todo. Venga, hazte una receta. ¿Una receta que se cae? It's December again. I can't believe it. Whatever happened to the rest of the Pues como visteis en el vídeo de ayer, estuvimos en casita. Habíamos planeado ir con la familia y demás, pero la verdad que este año, como ya sabéis, con el tema de mi padre y demás, no me apetece mucho estar de fiesta. O sea, no me siento yo como para estar de fiesta no estando él. No sé, lo veo muy pronto. Entonces nos hemos decidido quedarnos en casa. Sí que hemos ido a comer juntos, para hacer baños de alfons y demás, pero a mí juerga y demás, la verdad es que no me apetece. Entonces, bueno, por eso nos viste que nos quedamos en casa. Y para Nochevieja, igualmente, nos vamos a quedar en casa. Es que ni siquiera nos vestimos. Pero bueno, para Nochevieja, como la niña me ha comprado un vestido como de regalo de Navidad, pues me lo pondré para Nochevieja para estar aquí nosotros en casa y ya está. Y vamos a comer. Mirad cómo tengo la casa. La tengo toda empantanada. Bueno, la casa en general no. La cocina, lo demás está todo recogido. Porque ayer hicimos la casa completa. Para eso mismo, para que hoy nos olvidáramos de tener que hacer nada. Le hicimos por la noche y así disfrutar viendo los regalos y todo eso. Entonces vamos a comer sobras de ayer, que ayer, como visteis, estuvimos en Foster. Hemos traído lo de los nachos. A esta cantidad de Alfonso, las patatas, que son las patatas estas con chili y demás. Luego tenemos por aquí las patatas que nos sobraron de ayer con las salsas. De postre tienen las niñas dos crepes. Sí, señor.
¿Es una? ¿O sí. la partís por la mitad? Que te viene con nata y chocolate. Y luego por ahí pues tenemos un poquito de embutido y demás. Y un cuadro que he hecho. Ah, mirad qué cuadro de chamanda, qué bonito. Precioso. Que no te manches por aquí, está puesto. Es precioso. Le ha puesto su firmita ahí debajo. Lo he hecho fatal la firma, pero... No, está muy chulo, a mí me gusta. Sabía. Le ha quedado precioso, dime si no es bonito. Que le encanta a esta niña el arte. Las cosas como que tienen que ver con el arte, que están relacionadas. Y está encantada con los regalos. La verdad que este año, por suerte, como ya sabéis, ya estamos... yo, por ejemplo, ya estoy cotizando, ya estoy dada de alta de autónomos. Entonces ahora mismo son 3 sueldos en casa. Y por suerte, después de muchísimos años, yo creo que nunca hemos coincidido los tres a la vez. Siempre si no ha sido uno, ha sido otro. Pues este año hemos tenido la gran suerte de poder tener regalitos todos. Y lo que hemos hecho, que es como estuvimos hablando, una nueva tradición, que en vez de solamente regalos para las niñas, pues regalos para todos debajo del árbol. Que este año la verdad que hemos disfrutado mucho porque no es que hayamos tenido aquí regalos lujosos, porque no, pero hemos tenido pues las cosas que han pedido y demás. Yo he tenido 2 deportivas que me encantan y seguramente luego por la tarde nos pasemos un ratito donde la familia para estar un ratito juntos y eso. Vamos a comer. ¡Corta! Pues nada, nos vamos donde la familia un ratito, ya nos hemos duchado todos, ya estamos todos listos, pero ya nadie que la podía ver. Mi cari, y vamos de estreno, José con su chaqueta nueva. Yo me he puesto las deportivas porque mi madre me ha regalado unas y Alfonso otras. Las que me ha regalado Alfonso me quedan grandes, tengo que descambiarlas. Y las que me ha regalado mi madre me valen, pero como tiene un pico hacia adelante, se ve como un pie gigante, entonces quiero ir a descambiarlas por otras. Así que voy con las de siempre. Ea, pues ea. ¿Es agua? Qué bueno. ¿Eh? Es que no puedo tomar cafeína, me dan estos sístoles. ¿Por qué grabas cuando estoy grabando? Yo no lo entiendo. Sí, sí, te hace grabar para nada. Sí, sí, sí. O sea, está vacía. Dice, graba, graba, Cari, graba. ¿Tú quieres algo normal o también sin café? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos, Alfonso! Porque es un chico excelente y siempre lo será. Pues ya nos vamos a casa, ya hemos estado con la familia, habéis visto un pelín. No me gusta grabar, la verdad, cuando estamos con la familia, porque siento como que invado su intimidad. Pero bueno, he grabado muy poquito y vamos a ir para casa. Por cierto, que nos hemos llevado un susto, madre mía, porque ha saltado el niño de mi prima. Estaba saltando en la cama y justo se ha abierto la cama, porque son 2 camas juntas, se ha abierto la cama y se ha dado con el borde, con el canto de la cama en la frente. Se ha hecho una pedazo de brecha que estaba toda la cara, la tenía llena de sangre hasta la boca. Madre mía, qué susto nos ha dado. Pero bueno, por suerte ha sido solamente superficial. Bueno, superficial me refiero a que no ha llegado hasta el hueso, que ha sido con el canto, se ha hecho una brecha profunda, pero no ha hecho falta que le cosieran. Le han puesto pegamento quirúrgico de este. Y menos mal, porque tan chiquitito y que le tengan que coser, imaginaros. Y así por lo menos no se le queda la cicatriz. Se le quedará pues a lo mejor una hila infinita y casi ni eso. Pero vaya susto dan estos niños. En un momento es que es un momento, hacen pum, pan y les pasan de todo. En fin. Que a mí también me va a pasar cosas esas con las niñas y sé que es un segundo. Un segundo, que es que no es ni despiste, que es un segundo. Te das la vuelta y ya la han liado. Pero bueno, que nos estamos yendo ya para casa y vamos a subir el vídeo, ¿verdad, amor? Sí, por Dios. Y como habéis visto, le hemos vuelto a cartar el cumple porque el otro día donde su familia fue no me dio tiempo a grabarlo todo y fue muy poquito. Y se lo hemos querido cantar bien, aunque las velas no se encendían, no sé por qué. Porque realmente esa no es mi edad, entonces... Sí, sí. Debería ser un 2 en vez de un 3. Claro. No se ha enterado. Claro. O sea, un... Yo tengo 24 años. Ah, sí, sí, sí. No estaría mal, la verdad es que no estaría mal, pero bueno, los años no pasan de mal, van pasando y van pasando. Me estoy llamando vieja, hija puta. Si tuvieses 24 años, me hubieses tenido a los 10, no. No, con 24 años no. Te tuve a ti. Al 14. No, te tuve, bueno, si tuviese tiempo de ahora. Pues nada, que vamos a despedir el vídeo de hoy por aquí y nos vemos mañana. Hasta mañana.